Buenas tardes, chicos. Hoy tenemos ya un frío de mil demonios. Tenemos un día muy airoso, muy lluvioso. A Maribí le puso el paraguas como un churro malagueño. Sí, ahora mismo he salido, he sacado a Luna y he venido, vamos, sin paraguas, literalmente. Yo me reía porque os lo voy a enseñar cómo se lo quedó el aire. Os lo voy a enseñar. Es que no era muy bueno. Entonces, el pobre paraguas. Mirad cómo quedó. Yo cuando entró con esto me reía, pero bueno, o sea que tenemos un tiempo bastante desapacible. Está lloviendo y bueno, pues viene bien para el campo, viene bien para el campo. Y os enseño una visera que para este tiempo, si llueve, para que os resbale el agua y no os caiga por el cuello como me pasaba a mí el otro día. Pero hay que tener cuidado de ponerlo fuera, no sino que se quede dentro y entonces la preparas. Si se bueno, queda luego, esa parte luego, de atrás. Cada uno ya que lo ponga como le dé la gana. Y lo bueno que tiene es que como es de alta visibilidad, si os quieren pegar un tiro, cojos no quedáis. Os apuntan bien, ahí no hay problema ninguno. Qué exagerado eres, muchacho. Oye, es la manera que no quedas cojo. Esto pues viene bien porque en el chubasquero te resbala el agua por encima. No es que sea impermeable del todo, no es impermeable 100%. Aguanta una chupa de agua, pero bueno, no es impermeable 100%. Y ya si compráis una potra o una yegua, pues con esto, como Dios. Esos a ti te encantan. Estos a mí me encantan. Estos a mí, vamos, estos de vaquero, estos me encantan. Estos sombreros a mí, me chiflan. Pues no tengo yo mucha cabeza. Son pues, muy guapos. Pues a mí me queda justo, yo sí tengo cabezón. Son muy guapos. Bueno, es que depende de la talla que cogieras. Es muy robusto, además es muy caliente también, para este tiempo está muy bien. Sí, porque viene forrado, ¿verdad? Viene forrado, está muy bien. Y también aguanta una chupa de agua, está engrasado, no es que sea impermeable del todo, pero bueno, os quita una chupa bastante buena de agua. Me tengo que coger uno para mí, porque el que tengo uno, pero no sé si lo tengo en el coche o dónde lo tengo. ¿El que tienes? Lo tengo en Vega. Lo tienes en casa. Lo tengo en Vega, sí. Ah, pues no, pero tengo que coger otro para dejarlo en el coche, en el bolso de Doraemon. Porque si luego voy al campo y no tengo cacharro. Y bueno, estaba limpiando una escopeta que está oleado toda la santa tarde y digo, tengo que limpiársela al hombre porque tiene que ir de caza el domingo. Y claro, pues está un poco guarrilla. Bueno, esta todavía está, ¿eh? Está todavía. Mirar cómo está de negra y mirar cómo tiene que quedar. Ay, qué reluciente. Hombre, claro, vamos a ver. Para eso hay que desarmarla y sacarle todos los inventos y limpiarla. El grupo disparador también está ya reluciente, este ya también lo tengo preparado, pero por ejemplo el cañón donde lleva los gases, pues sí, eso está negro. Está como la boca al tren. Bueno, pues igual que esto, ¿verdad? Es la misma pieza, es la pieza que va aquí metida, pues imagínate cómo va a estar. A ver si mañana se la preparamos para que vaya a tirar a las perdices el fin de semana. Porque la culata, bueno, ya la tiene el paisano para ponerle la cantonera que se la está adaptando, que me dijo que, y esto pues nada, esto se lo termino yo en un periquete, esto no tengo yo mucho problema, esto mañana en un par de horas lo tengo triturado. Y bueno, aquí en Castilla y León, esta noche confinan la hostelería. ¿Esta noche o mañana? Esta noche entra a las 12, con lo cual mañana los bares aquí, la hostelería... Confina la hostelería, sí, que parece que los hosteleros son los que tienen la culpa de todo. Podrían confinar los políticos, mira. Ya. Podrían confinarlos a ellos. Ya. Sería mejor para todos. Pobres hosteleros, yo no lo veo ni medio normal, porque habría que buscar dónde está el mal. Yo creo que no está la hostelería. Porque los bares nunca han estado tan limpios, nunca jamás han estado tan limpios. Sí. Yo me acuerdo de alguna vez que tenías que andar quitando las migas de encima de la mesa y ahora me cago en Dios, la está todo como la patena. O sea, yo creo que ahí no está el foco. Pero bueno, y a los demás no sé si nos confinarán o qué harán. No sé lo que harán, no sé. No lo sabemos porque esto como va de día en día, pues no sé si nos confinarán o no. Pero vamos, que dinero no tendrán para pagarle a todo el mundo. No sé cómo lo harán. Sí, porque si no, esto va a ser un caos. Si no, pues no sé. Tendremos que salir a la calle todos, en masa, 20 o 30 millones de personas, y ya pues a ver qué pasa, porque claro, esto no, así no puede ser. Corregirse esto parece que no se corrige, cada vez estamos peor. No sé si es que el virus avanza más, o es que es más listo y corre más,
o que nosotros somos más tontos y nos dejamos pillar más fácil, no lo sé, no lo sé, pero vamos, los expertos, que habría alguno, digo yo, estaba ahí Simón, que parecía que sabía algo, pero vamos, no sabe a tocino ni aunque lo unten con un cacho. A ver, Chema, aquí me parece que nadie sabe nada porque es algo totalmente desconocido y bueno, pues, sí, pues como va viniendo... A falto de mata. Claro. A falto de mata. Claro. Pues... Así que nada, y hoy no has salido de caza, tú no podías... No, yo hoy no, hoy no podía salir, pero bueno, sí, no pues aquí ha habido clientes que han salido de caza. Por eso, porque yo no podía salir, porque hoy en mi coto no se cazaba. Sí. Entonces no pude... Claro, porque cazasteis el lunes. Se cazamos el lunes, sí, bueno... Entonces yo no, en uno de ellos, de todas maneras no hubiera podido ir por circunstancias también ajenas a mi intención, no hubiera podido ir. Vamos a apagar el calefactor porque a lo mejor acabo de ver que igualmente mucho ruido. Y a lo mejor es por el calefactor. Pues a lo mejor, pues apágalo. Que... Me parece que el Álvaro que decía que se oía mal, yo creo que es por eso. Ah, pues mira, ahora igual se oye mejor. Es que estaba el cacharro echando calor, porque hoy hace frío, pero frío, ¿eh? Sí, hoy hace mucho frío. Hoy hace frío, pero frío. A mí no sé qué me pasaba, que no me iba la calefacción del autobús muy bien. No sé si es que lo hice yo mal, luego ya al final sí me iba bien, pero vine helado para casa. ¿Lo oís mejor ahora? Si se oye mejor decir que sí, si no, pues no, que a lo mejor hay algún otro problema, no lo sé qué pasará. Sería eso. Es yo que creo eso, que era eso, eso sí. Mete un ruido que toda la tarde... Es el calefactor. Ah, es el calefactor. Es el calefactor, sí, claro, normal. Sí. Así que ahora dice, mira, ahora Álvaro dice que se escucha bien, pues era el cacharro. Era bueno, el pues para otro sí. día lo apago. Sí. Total, ya ahora está esto caliente, para el rato... Sí. Es que si no te mueres aquí de frío, porque esto cuando llegas está como una nevera. Aquí lo bueno que tienes es que, bueno, si el frío conserva, nos conservará... Nos conservamos bien. Nos conservamos bastante bien, claro. Bueno, mira yo qué guapo. Y qué piel más tersa. Hombre, mira, tú verás, está mi hija mirándome como diciendo... ¡Boh, vaya bicho más raro! Bueno. Pero bueno, mi hija ya sé cómo es como un Rottweiler, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Bueno, esperemos que todos los que estabais un poco pachuchos estéis mucho mejor, más recuperados, y arriba esos ánimos para todos, incluso los que estáis pendientes, alguien que conocemos que está ahí pendiente, esos ánimos arriba, ¿eh? Que no decaigan, Santi. Que no pasa nada, que no sí. pasa nada, que no hay ningún problema. Sí, no va a pasar nada. Que siempre que ha llovido escampado. Sí. O sea, no pasa absolutamente nada. Bueno, Pablo Escaso, hola. Hola, Pablo. Tito Alfaya, buenas tardes, capitán, tripulación y cuerpo técnico. Buenas tardes. Antonio Serrano Corbella, buenas tardes, familia. Muy buenas tardes, Antonio. Sin novedad en el frente, dice Antonio. Bueno, aquí también sin novedad, pero no sé, aquí ya no hay novedad, pero está la cosa que sí, que sí no. Octavio Villamor, buenas tardes, familia, y un saludo para todos. Un saludo para ti también, Octavio. Estáis todos saludados. Álvaro Fulones Sorís, buenas tardes, Chema, María y familiares. Muy buenas tardes, Álvaro. Gerardo Duarte, saludos, Chema y familia, desde la Ciudad de México. Un saludo a la Ciudad de México. Robert Gómez, buenas y lluviosas tardes, compañeros. Aquí también lluviosas, buenas y lluviosas, aquí también. Benito Medina, buenas tardes, familia. Muy buenas tardes, Benito. Gabriel Herrera, hola, Chema y familia. Saludos cordiales desde Chile y a toda la tripulación. Tripulantes, estáis todos saludados. Pablo Escaso. Un saludo para ti también. Un saludo a Chile. Pablo Escaso te dice, vimos una liebre y 5 perdices. Ah, pues muy bien. Pues mira, pues bien, me alegro. Perdices parece que la gente sí que ha visto. Yo todavía no he visto ninguna, ¿eh? Yo cierto es que no he visto ninguna. Pero bueno, la gente sí que dice que ha visto bastantes volar y bueno, algunas las han abatido. Y bien, sí que hay perdices. Por lo menos, ¿en qué pasar el rato? El caso es salir y disfrutar un poco del campo. Pedro Granda, buenas tardes, Chema y familia. Saludos, tripulación. Tripulantes, estáis todos saludados. Un saludo para ti también, Pedro. Álvaro González, buenas tardes, familia. Saludos desde Aranda. Hoy me tocó a mí la lotería. Me imagino que lotería, ¿no? Pero bueno, la buena o la mala, porque no sé, nunca se sabe. Si ha sido esa, pues ánimo, suerte y al toro, que no pasa nada. Alberto de Río Vargas. No nos vamos a librar ninguno al final. Al final no nos vamos a librar ninguno. Ah, mira, espera, le estoy viendo por el otro teléfono que dice la mala. La mala, pues mucho ánimo, Álvaro. Yo, mira, en el autobús me dijeron que había 2 casos también, o sea... La muy mala. O sea, pues... Aquí de esto me parece que no nos vamos a librar nadie al final, ¿eh? Pues muchos ánimos, Álvaro. Aquí al final no nos libramos nadie.
Alberto del Río Barcas, buenas tardes Chema, soy Alberto de Soria. El otro día, con los cartuchos del 6, le corté las dos orejas a una liebre. Son efectivos, muchas gracias. Espero estéis todos bien. Un saludo, capitán. Un saludo para ti también. Pues muy bien, sí, claro que son efectivos, claro que son efectivos. José Rubio, buenas tardes, capitán, que se nos hunde el submarino con tanta agua, jeje. No, no te preocupes, no te preocupes, tú tranquilo. Sí, el agua, bueno, aquí en el norte nos llueve bastante. El otro día hablaba con un señor de Sevilla, con Manolo, de Sevilla, y me decía que, claro, que allí llovía poco y lo necesitaban también para los olivos. Sí, pues allí en Sevilla, yo cuando estuve allí en Sevilla, en Palma del Río y en Lora del Río y por allí, por aquella zona... y el priorato y toda aquella zona, cuando llovía, la tierra era muy amorosa, se pegaban los zapatos que, vamos, no había manera de caminar. Y también llovía algo, también yo, bueno, ahí cuando llueve a lo bobo, igual que no las, claro, sí. Cuando llueve a lo bobo. Aquí no, aquí, bueno, y nosotros aquí no somos una zona tampoco de mucha lluvia. Por ejemplo, Galicia ya un poco más arriba es otro tema. Pero nosotros aquí, por aquí no es que llueva mucho, mucho, mucho. Ya. Me decía Campesino que un año bueno de lluvia era un año que tuviera 900 litros de lluvia al año. Uh-huh. Era un año bueno. Y aquí no llega, últimamente no llegamos, yo creo que era 500. Ya. Francisco Javier Solera Martín. Chema, tengo una más y le puse un nitropistón y no me funciona bien. ¿Se lo pusiste bien? Juan Antonio Blanco Marín. Hola Chema y familia, saludos desde Barcelona. Hoy día de caza, 2 conejos, 2 perdices y 6 zorzales. Joder, pues buen día, pues y, muy buen día. Y nos salió un cochino y no pudimos cambiar a la bala y se nos fue. Pero bueno, un susto le daríais, por lo menos, ¿no? Un susto por lo menos le daríais. Pues lo del nitropistón, que no me dejaste terminar, Mariví, lo del nitropistón, ¿qué nitropistón le metiste? Porque una Gamo Match sí que... Sí que lo admite. Sí, ¿eh? Y sí que debería de andar bien. Eduardo Gómez Alonso, buenas tardes Chema y familia, vaya día de agua, hoy venía helada. Buenas tardes Eduardo, pues aquí no ha llovido mucho, ¿eh? Lo que ha hecho es más aire que agua, aquí no ha llovido mucho. Álvaro Furones Solís, estoy viendo por internet que el Benelli Argo cambió en el 2011 por problemas de la válvula, gases, el mío es del 2000, del 2007. ¿Podría ser eso el encasquillamiento? Pues puede ser perfectamente, puede ser perfectamente. Pero le puedes cambiar la válvula, ¿eh? Porque no, algunas ya se han cambiado. Sí. No lo sé tampoco. Buenas tardes, familia y navegantes. Un saludo para todos. Una pregunta. ¿Qué opinas de las bolsas recogevainas para repetidoras? Pues las he visto por internet, nunca las he visto funcionando, pero sí que son buenas. Deben de funcionar bien, por lo menos no tienes que andar buscando los cartuchos. Deben de funcionar bien. Yo no las he visto funcionando así en situ, nunca las he visto. Javier González, buenas tardes. Que llueva así, son más difíciles las perdices. Un abrazo a todo el equipo. Un abrazo para ti también. Hoy con el aire tenían que llevar una velocidad que tenían que ir los perdigones detrás, que la pillo, que casi no llegaban. Javier González, buenas tardes. Que llueva así... Ay, espera, que lo he repetido. Dani Biffer, buenas tardes, Chema y familia y tripulación. Aquí estamos sin poder salir a cazar el fin de semana pasado y ahora nos han regalado un mes más de confinamiento. Joder, ¿y dónde es? ¿Dani Biffer? Pues no lo sé. Dani me parece que es de la zona de Galicia. Aquí vamos a ver, aquí lo de... leí un artículo de la Junta de Castilla y León que la caza y la pesca se podían practicar siempre que se guardara una distancia, la distancia, no sé cómo ponía. Sí, la distancia de seguridad. Sí, no, de seguridad, pues no ponía eso exactamente, pero vamos, ponía algo parecido. Y estuvo otro señor aquí que me dijo también que no sé dónde estaban confinados, pero los deportes podían practicar todo tipo de deportes. Lo que pasa es que esto, como cada zona es una cosa, y cada sitio es un mundo, y cada historia es una historia... Pues a ver si se os arregla pronto, a ver si se os arregla pronto. Ya. Yo mismo, saludos capitán, tripulación y familia. Un saludo para ti también. Aarón Espino Labrito, saludos Chema, ya tienes mi like. Muchas gracias. Ricardo Lescano, muy buenas tardes amigos, tripulantes, Chemita y familia. Una vez más, todos aquí siguiéndote en la peluquería. Abrazos, ya tienes mi like capitán y vamos por más. Muchas gracias, Richard, muchas gracias. Antonio Serrano Corbella,
llena el depósito y engrasa el submarino que hará falta. Pues sí, al final tengo que pagarte la cerveza, al final la pierdo. Al final no sé yo si no la perderé. Tengo la bomba de la grasa para echarle, engrasado, las baterías las tengo ya cargadas por si acaso, y que venga lo que quiera, ¿qué le vamos a hacer? Ya no nos queda, no nos queda otra más que aguantar. Daniela Amor Alonso, buenas tardes, capitán. Muy buenas tardes. Novedades, y el vídeo del fin de que estoy ansioso. El vídeo del fin de a ver si lo suben, porque eso lo tienes que preguntar al cuerpo técnico. Pues me lo estaba diciendo antes, lo ha subido y le digo, pues no he tenido tiempo de editarlo, así que a ver si en estos días lo editamos, Mariby. Lo edito, vale, si no me echas un cable, lo edito. Francisco Javier Soledad Martín, muy bien, Chema, aquí también llueve anoche y Santos, mucho viento, porque yo soy de Málaga. Francisco Javier Martín, me encantan tus vídeos, hace tiempo. Pues aquí hizo un aire terrible por la noche. Juan Fernández, muy buenas, familia, ¿qué suena? ¿Llover? Ah, era el... Ah, no era la lluvia, era el calefactor. Era el calefactor, que ya lo hemos apagado para que lo oigáis mejor. Era el calefactor. José Antonio Vicente, buenas tardes, Chema y familia desde Madrid. Un kilo de setas de cardo es mi botín y mucha agua. Ah, bueno, pues muy bien, con un kilo de setas de cardo vas bien. Además, si las traes con agua, vienen más llenas, pesan más. Sí, lo que pasa es que luego las echas en la sartén y fíjate. Sí, hasta, luego se le va el agua y merma. Hasta que se evapora. José Antonio Vicente, buenas tardes, Chema y familia desde Madrid. Ay, te acabo de leer. Romualdo Bolsico, buenas noches, familia. Chema, el agua que ayer teníamos aquí, hoy la tenéis vosotros. Sí, es que esta vez entró por debajo. Esta vez entró por debajo. Te dice... Bueno, sigue, perdón. Normalmente entra por Galicia para abajo, pero no, esta vez no. Esta vez entró por ahí, por Extremadura. Te dice que pruebes el Polishock del 4 para los conejos, como te dijo. Que no te arrepentirás. Sí, lo voy a probar como me dijiste. Sí que lo voy a probar. Porque a lo mejor estoy yo equivocado y hay que probarlo, sí, tienes razón. Segabe, buenas tardes, familia y tripulación. A ver si seguimos el ejemplo de Francia y declaran la caza esencial. Buen tiempo para el campo y viva la caza. Viva la caza, sí señor, a ver si seguimos el... Lo que pasa que, bueno, aquí lo bueno no lo seguimos de nadie. Aquí, si hay algo malo, lo cogemos enseguida, eso sí. Pero lo bueno no lo seguimos de nadie. Diego Rivera, buenas tardes, familia, ¿qué tal todo? ¿Cómo lo lleváis? Bonitos sombreros, saludos desde Villaornate. Un saludo a Villaornate, de momento bien, Diego, de momento, pero esto de momento, porque aquí de un momento para otro... Sí, la cosa cambia. Esto, como la lluvia, igual está cayendo a mares y de repente no cae nada. Ya. Juan Prieto, hola Chema y familia, hoy 4 conejos y 3 perdices, hoy ha sido muy bueno. Jajaja. Joder, pues me alegro mucho. Paco Caza, buenas tardes, Chema y familia. ¿Cómo se presenta la caza allí en Castilla y León por la cuestión del COVID? Bueno, de momento aquí bien, de momento aquí no hay problema. No, de momento no hay problema. A lo mejor las batidas, la gente, pues bueno, las batidas yo creo que sean, si no, muchas se han suspendido, otras la mitad de la gente. Ya, mira, esta mañana estuvo un cliente que dijo, yo a las batidas no voy porque tengo miedo. Y bueno, pues... Un poco eso, pero vamos, la menor sabes tú solo, no hay ningún problema. De momento. Segabe, ánimo y arriba los likes, ya tenéis el mío. Pues muchas gracias, Segabe. Muchas gracias. Os animáis ya todos a pedir los likes. Pedro Luis Ferrero Ballesteros, buenas tardes, Chema y familia, saludos a la tripulación del submarino. Tripulantes, estáis todos saludados. Bueno, Álvaro, ya te leí antes que decías que se escuchaba mal, ya se escucha mejor. Juan Prieto, están chulas las gorras y sombreros. Sí, señor. Pues hombre, tu tierra, Juan. Osasuna, buenas noches, familia. Muy buenas noches. Ah, vale, ahora ya decían que se oía bien. Susana Blanco, muy buenas tardes, Chema y familia. Muy buenos los sombreros. Un saludo desde Argentina. Cuídense mucho. Todo va a andar bien. Que sí, todo va a andar bien. No os preocupéis que todo va a andar bien. Y yo os digo una cosa. Se lo dije a Mariby el otro día. Yo tengo mi teoría. Se va a acabar antes de lo que pensamos. Bueno, el 1 de enero, como dice Mariby, igual no. Pero antes de lo que pensamos, sí se acaba. Ya lo veréis. Osasuna, estos gorros están chulísimos. Muchas gracias. Pablo Nieto, un saludo, capitán, familia y tripulación, sin salir de caza todavía. Joder, pues... En Madrid, ¿no? A ver si... Bueno, hombre, no te preocupes que queda todavía... Estamos empezando la temporada, llevamos 2 fines de semana. José Sánchez, buenas noches, un saludo, encerrar a todos sin dejar ni uno fuera de políticos. Pero que me dejen a mí la llave cuando se encierren, que la tiro para el fondo del mar como las de Matarile. Avi Ernesco, buenas de nuevo, pareja. Muy buenas. Aitor Morras, ¿cuándo se puede sacar la licencia de caza? La licencia de caza,
Me imagino que hablará a lo mejor del permiso de armas, porque la licencia de caza la puedes sacar cuando tú quieras. Cuando quieras, claro. Cuando quieras. La licencia de caza cuando tú quieras. Pero si no tienes. Lo que pasa es que, vamos a ver, si eres nuevo para sacarla, tienes que en el Castilla y León tienes que hacer un examen. Para sacar la licencia de caza. Si no la has tenido nunca, tienes que hacer un examen. Pero si no, la puedes sacar cuando quieras. Lo que es la licencia de caza. Pero la licencia de caza no es el permiso de armas o la licencia de armas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que no sé a qué te refieres. Él pone licencia, licencia de caza. La licencia de caza cuando tú quieras. Pero hay que examinarse. En Castilla y León sí. Pero la puedes sacar en Aragón, la intercomunitaria, y te vale para Castilla y León. Francisco Javier Solera Martín. Y ahora se ha terminado antes echar mucho de ruido. De la Caixa Store. No sé qué quieres decir, Francisco. A lo mejor que se oiga el ruido. Ah, de... será eso, sí. DJ, buenas tardes, comandante Chema y tripulación y familia. Ah, que se escucha ahora estupendo. Y manitas arriba, que esto no es un atraco, pero gusta. Javier Ernesco, Chema, ¿puedes enseñarnos unas pocas navajas? Pues mira, el lunes os sacamos la colección de navajas. El lunes os enseño un puñado. José Antonio Carmona González, buenas tardes, familia. Muy buenas tardes, José Antonio. Alejandro Bugliatti, hola Chema, saludos, familia y tripulación. Estáis todos saludados, voy a apuntar aquí las navajas. Paco Caza, Chema, este sábado voy de ganchito. Espero abatir algún jabalí y alguna res. Navajas. Pues mucha suerte, pues Paco. Mucha suerte, sí, hombre. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Por qué no la vas a abatir? Si los hay, no hay problema ninguno. Por mi pueblo ahora me decían que había la tira de ellos. El sábado voy a ir a ver si veo alguno. A ver si le veo los cinco a asomar alguno. Llevaré a Mariví conmigo. ¿Vienes conmigo, cariño? Sí. Pues ya está, mira, como Dios. Vicente Ruiz Martínez, buenas tardes, Chema, familia y toda la tripulación presente. Muy buenas tardes, ya te tacho de la lista. Paco C, hola, buenas tardes. Ya ha cumplido mi hijo la mayoría de edad y no le gusta la caza. Tengo que esperar a que mi hija se haga mayor, que le gusta más. Un saludo para todos. Bueno, no pasa nada, ¿qué más da? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Eso, tú tranquilo que ya llegará el día. Esto, el que le gusta y el que no le gusta, no le gusta. No, no se puede hacer otra cosa, aquí no se puede obligar a nadie. Álvaro González, parece muy fácil, pero cuando esto llama a tu puerta te parte la vida. Pues sí, la verdad esto es como la muerte. Parece que pasa por casa de otro, pero cuando te toca en tu casa, yo me acuerdo tanto con mi suegro como con mi padre, pues no sé, parecía que no iba a llegar nunca, que vale, pero cuando llama a la puerta dices, joder, que esto existe, que esto está aquí. En eso tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sí, pero bueno, hay que estar siempre, pensar en positivo. Hay que pensar en positivo, hay que pensar en positivo que... Que bueno, pues pueden ser unos días que no pasa nada, que al final todo se supera, al final todo se supera. Diego Dici, buenas tardes, saludos a todos. Un saludo para ti también, Diego, estáis todos saludados. Aitor Morras, hola, ¿cuándo se puede sacar otra vez? Ya te lo hemos contestado, Aitor. José CP, buenas tardes, familia. Esto, en vez de ir mejorando, pues va empeorando. Virus, atentados como los de Viena, en fin, a ver dónde acaba todo esto. Un abrazo a toda la tripulación. Tripulantes, estáis todos saludados. No sé en qué acabará, pero vamos, pinta todo muy mal. Pinta todo muy mal, muy feo, muy... No sé. No... Parece que cuando estamos un poco a gusto, que estamos viviendo bien y todos felices, tenemos que ponernos mal. Yo no sé por qué, si será la raza humana que somos así, no lo sé. Porque será mejor estar todos bien y llevarnos todos bien, pues y sí, todos a gusto, digo pues yo, sí. No sé. Y poder vivir todos bien económicamente, claro, y no solo, claro, unos pocos. Y... No sé, yo creo que, yo no sé, ¿será que tenemos la raza humana de ser así? No lo sé. A Viernesco, me perdí el empiece, ¿saliste de caza? Pues no, hoy no pude salir porque, bueno, no cazábamos tampoco hoy porque se cazó el lunes y no se cazaba hoy. Ricardo Lescano, Chemita, no te puedo escuchar bien, tengo aquí un gallinero de mujeres aquí hablando que me ponen loca. Bueno, hombre, no te preocupes, tranquilo. Tranquilo, no te preocupes. Pues llevo yo también un gallinero en el autobús que ya tuve que parar el otro día y decirle, pero bueno, vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Porque me tenéis la cabeza así. Y también eran mujeres, ¿eh? No tengo nada contra las mujeres. Pero bueno, también eran mujeres las que hablaban. Osasuna. Es que son como yo, no pueden estar calladas. Tú tranquilo, hombre, que no pasa nada. Yo a lo mejor iba para mujer también y me torcí, se me bailó algún cromosoma, de eso o como se diga. Porque también cuidado que casco, ¿eh? También cuidado que casco yo. Osasuna, hoy aquí en Navarra ha hecho un día de campeonato. Pues hoy aquí un día, yo creo que el peor día. Sí. De lo que llevamos después del verano, el peor día hoy. Sí.
Alejandro Varela, hola, buenas. ¿Tienes algún cuchillo muela? No, muela no tengo. Gabriel Bucci, hola, capitán y familia. Un saludo de Miami. Ya lo he dicho, se tiene que postular a presidente, que ganas de seguro. Gracias por todos sus vídeos y consejos, los quiero mucho. Y nosotros a ti, un saludo muy fuerte a Miami. De todas maneras, si me presento, te tienes que empadronar en España para votarme. Álvaro González, ah, la mala, lo dijo antes, ya. A ver, Aitor Morras, hola, ¿cómo se puede otra vez? José Manuel Soria, buenas noches a todos. Paciencia y mucho ánimo, que hoy estamos calentitos y con motivos. Vaya montón de impresentables. Ya, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, José Es que Manuel? cada día está más calentito todo, porque Sí, cada día vas viendo más cosas, y más, y más, y pues más. cuando todo se calienta, al final empieza a cocer la olla. Ya, Es peligroso, ¿eh? Cuando la cosa mal se calienta. asunto. Antonio J. Chema, a menudo dices que el elegir cartuchos siempre nos olvidamos del taco. ¿Podrías un día dedicar el directo a los diferentes tipos de taco y sus usos? Muchas gracias, un saludo. Pues sí, mira, no te preocupes. Me parece que hicimos alguno alguna vez, pero sí que lo apunta ahí tacos de cartuchos. Chicho Sánchez Pérez, buenas tardes familia, desde Zamora. Dicen Chema que al mal tiempo buena cara. Que sí, no pasa nada. Al mal tiempo, buena cara. Un saludo a Zamora. Carlos Salomón. Buenas tardes, capitán, Chema, esposa y tripulación. Acá en Chile estamos peor en todas partes. En todas partes los políticos no saben lo que hacen. Bueno, yo creo que nunca lo han sabido. No lo van a saber ahora. Álvaro González, que dice que está toda la familia. Él, su mujer, su madre, su padre. Pues madre. Joder. José Antonio Vicente, arriba esos likes, dedito para arriba que no cobramos. Muchas gracias, muchas gracias. Gerardo Duarte, Chema, ¿conoces los rifles PCP de la marca Seneca? Son de Corea del Sur, muy potentes y de excelente calidad. Incluso fabrican hasta el calibre 50. No los conozco. No los conozco. Lo Aviernesco. que pasa es que para el calibre 50 tienes que llevar el compresor a cuestas. Porque con cuatro pepinazos Aviernesco, Chema, pero ¿cómo vas a ver las perdices si vas a paso tortuga? Estás ciego al conejo, así que tendrás contenta Mariví. tires. Claro, vamos a ver. Yo las perdices no las veo porque yo voy mirando para el conejo. Tienes toda la razón. Y voy a paso tortuga porque las piernas mías ya no dan para más. Tengo la espalda un poco jodida y no se puede. El otro día cuando subí la cuesta dije, joder, pero si es que parezco los Pegasos aquellos que ahumaban cuando subían el puerto. Manuel Susvilla, hola Capi, familia y tripulantes. Esta semana lo mismo, no caza, no pincho pote. Sí, amigos, no sé cómo seguro que una cerveza, sí, pero de momento bicho no. Bueno, pues Es, está bien. esto es muy duro. Lo que sí tengo y tenemos es que seguir. Sí, no, no, eso hay que seguir siempre, hay que seguir siempre. Aitor Morras, hola, ¿cuándo se puede? Yo no sé si has duplicado los comentarios. Álvaro González, estaré un tiempo sin meterme por aquí. Tengo el ánimo en el suelo. Álvaro, no, ni se te ocurra, ¿eh? Vamos a ver, ni se te ocurra. El ánimo para arriba siempre, ni se te ocurra estar desanimado. A ver, que no, pa, que, vamos a ver, que no se puede desanimar uno. Sí. Las cosas vienen y vinieron, no se puede hacer otra cosa, tío. No te desanimes, Álvaro, por favor, no te desanimes. Y tú piensas que el ánimo es como otra medicina, Sí, porque o mejor. sí. Si uno está animado, la recuperación Es mucho más es rápida. mucho más rápida. Sí, con todo, pero vamos, Con todo, en eso y sí. en todo. O sea, nunca te desanimes, nunca te desanimes. Sea, son momentos muy duros porque, claro, si os acabáis de enterar, pues no sé cómo estaréis además, pues, pero vosotros animaros que es una buena medicina. José Manuel Soria, a ver esos deditos para arriba. Muchas gracias, José Manuel. Silenio, buenas tardes, Chema y familia. ¿Cómo van las setas? Bien, cogí unas pocas el otro día para un pinchico. Robert Gómez, hoy me he acordado de ti, con unos paisanos que andaban haciendo un sondeo. Y esta tarde se le ha atareado y dejaron la perforadora atrapada a casi 60 metros de superficie. Bueno, 60 metros son pocos. 60 metros son pocos. Y nosotros alguna vez la teníamos pillada a 400. Pedro Luis Ferrero Ballesteros, ¿cuántos modelos de puntos de mira para la escopeta tienes y qué precio? Que me ha preguntado un amigo. Pues mira, tienes ahí la página, deja el enlace, Mariví, la página. ¿Lo pones? Ahí tienes un montón de puntos de mira. Pero entra desde puntos de mira. Te los puedo enseñar si quieres, pero vamos, que los ves ahí mejor en la página.
Bueno. Tienes este que va con tornillos, tienes este que va pegado, tienes este que va con imán, y me parece que hay alguno más ahí. A ver. Uy, espera. Juan Diego Segura, buenas tardes, capitán, tripulantes y servicio técnico, sois los mejores, un saludo desde Viator, Almería, y ya tienes mi like. Un saludo a Almería, un saludo a Almería, Agustín, muchas gracias. Agustín Pardo, buenas tardes, Chema Familia. Muchas, un saludo Agustín. Gerardo Duarte, los países donde está permitida la caza con aire, ¿se podrá cazar una paloma con una carabina Norica Titán o Gamo Delta del calibre 4.5? Mal. Si la tiras muy cerca, sí, pero si no, mal. Mal porque son muy básicas, esas carabinas son muy básicas, muy básicas, muy básicas. Claudio, hola Maribí, hola abatidor de conejos, hola tripulación, ¿estáis todos bien? Yo me alegro, he contado a los suscriptores y están todos, como el lunes, muy bien, lo que faltan, muchos likes, vamos compañeros. Muchas gracias Claudio. Vicente Ruiz Martínez, ánimos para Álvaro y a recuperarse, la tripulación está contigo. Que sí, sí, señor. Tú vamos a ver, ánimo y para adelante, que no se puede uno echar para atrás. Para atrás ni para coger impulso, como decía el asturiano. Para atrás ni para coger impulso. Francisco Javier, Diony, te he visto y que te metí a la cama por Repsol, te metí un nitropistón Gamo mal, pero no funciona bien, no sé por qué, y no te ha cambiado el sello y todo, pero no funciona bien. No sé qué quiere decir. Ah, que no le ha cambiado el sello, pues no sé. Se lo estará diciendo a lo mejor... Ah, pues, no lo sé. Josué Tarín, Chema, buenas tardes a todos. ¿Qué te parece? Yo uso la bala Vulcan de Norma 180 grains, calibre 30-06 y se quedan secos. Muy buena bala, muy buena bala. Y bueno, tú eres buen tirador. Además, tú eres de los del tiro quirúrgico. No tienes problema ninguno, Josué. Es buena bala. Roberto CM, buenas tardes familia. Este fin de semana no podremos cazar. Menudo diluvio. Saludos desde Castellón. Un saludo a Castellón. Bueno, hombre, todavía de aquí al fin de semana igual pasa. Sí, pero es que ellos tenían allí el diluvio. Ya has visto las noticias a mediodía, cómo salía todo. Aitor Morras, ¿cuándo se puede...? Uy, Aitor, no sé cuántas veces lo has puesto. Yo creo que... Juan Fernández, muy buenas. Muy buenos sois hasta para ocultar regalos. Recomiendo esta armería. Comprar en las nacionales que queda en casa y todos comemos. Tienes razón. Oye, Juan. Sí, explícalo. Yo hice exactamente lo que me mandaron. Ocultar regalos. Claro, ocultar regalos. Es que Juan nos había encargado. Juan nos había encargado una navaja. Y su novia me llamó y me dijo, mándame la navaja a mí y dile a Juan que no la tienen y dale largas hasta que yo se la dé. Claro, entonces yo a Juan pues me decía, pero no llega la navaja. Sí, no te preocupes. Ya le iba a decir, se ha perdido el paquete y me tienen que mandar otra. Pero vamos, ya le he dicho que te la manden a tu dirección. Y es que preguntaba todos los días por el directo, todos los días mandaba algún WhatsApp y al final no sabíamos qué decirle. Estaba el hombre, claro, pensando en la navaja. Pero mira, la navaja ya la tenías en casa. La navaja la tenías en casa hacía ya tiempo. Un montón. Ya hacía tiempo, claro. Pues yo es que hacía lo que me... Yo, a ver, tengo que hacer lo que me mandan. No me queda más remedio. Pero estuvo muy bien, ¿eh? Silenio, por aquí en Granada estábamos encerrados, va a hacer ya 2 semanas, pero lo que viene es peor todavía, porque estábamos encerrados en todos los municipios de la provincia y ahora será en casa confinados. Hostia, pues eso es peor, eso ya es peor. No, y aquí terminamos igual, ¿eh? Aquí es cuestión de tiempo, pero terminamos igual en todos lados. La situación está muy fea, muy fea. Al final terminamos todos encerrados en casa otra vez. José Serrano, José de Alicante, buenas noches, capitán y familia. Recuperado el trabajo. Muy bien, muy bien, José. A José le había echado de menos ya algunos días. Yo también le había echado de menos, igual que a Mr. Saltacharcos también. Sí, 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 bueno, me alegro, José de... Y Amparo, que bueno, Amparo escribió el otro día. Sí, escribió el otro día. Amparo escribió el otro día. Víctor Escudero, ¿funcionan los imanes para escopetas semiautomática? Sí. Sí que funcionan, yo los he visto y sí que funcionan. Viguille, hola, un saludo. ¿Qué mira me recomiendas para una carabina Gamo IGT? Pues para una carabina IGT o una Nico Stirling o algo así. Pero vamos, que sea que venga preparada para eso. Porque si no te la va a romper, ¿eh? Carlos Gómez, buenas noches familia. Saludos desde Valdemoro. Un saludo a Valdemoro.
Tito Alfaya, en Pontevedra ya se echan los jabalís a los coches, qué peligro. No, no, sí, claro, que se echarán a la gente y se echarán a todos los lados. Dani Biffer, el confinamiento es en 60 ayuntamientos de Galicia. ¿Ves? Dani era de Galicia, claro. Que me preguntabas que... Ahora se comenta que los federados podrán cambiar de ayuntamiento para ir a cazar, pero los federados no. Y los no federados no. Se va a montar una buena. Pues sí, pues claro que se va a montar una buena. Claudio Chema, en mi pueblo siempre he sido famoso. Era el mejor tirando con carabina. Tiraba a un balín a 15 metros 5 veces y 5 veces le daba. Y a los pájaros, no se me... Me imagino que no se le escapaba a ninguno. Pues muy bien, Claudio. Eres un poco exagerado, Claudio. 15 metros un balín si casi no se ve. Álvaro... Bueno, yo tengo un amigo que dijo que él le pegaba una mosca corriendo. Pero bueno. Bueno, por si acaso. Yo por si acaso no me pondría delante. Claro, claro. Álvaro Fuerones Orís, mañana iré al campo de tiro a probarlo, a ver qué tal tira. Y agrupa, ¿qué bala federal 3006-180 Grace me recomiendas? Ah, que el otro día te preguntó. Ah, sí. Y no, estábamos en casa. Pues vamos a ver. Espérate un segundo, mira. Espérate un segundo. Joder, tenía que haberlas preparado, pero es que he estado desmontando la esta y no... Espera, he, mira, aquí estoy yo a por ella, así que... No he tenido ni tiempo. A ver. No sé dónde tengo las gafas endiabladas. Mira, sigue leyendo tu marido. Tomás, a ver, que siga leyendo la ¿por segunda... ¿Por dónde vas? La segunda de a bordo. Iba por Álvaro que preguntaba... Sí, no, que tengo un problema ahora a bordo. ¿Por qué? ¿Qué se ha ido? A ver... Que se ha ido la pinza. Quieto, espera, que ya le vi. Álvaro, gracias por... No, espera. No, Álvaro preguntaba por las balas. Álvaro preguntaba por las balas. Sí, que sí. Mañana iré al campo de tiro a probar. Eso vale. Es, sí, vale. Ahora te las enseño, Álvaro. David González... No, perdón, David Gómez. Hola, saludos a todos. Ya tienes lo de dedito para arriba. Muchas gracias. Esperando a este domingo a que nos dejen hacer batida. Nos han dado permiso para desplazarnos para cazar en batida aquí en Cataluña. Menos mal, ah, sí, que de verdad. Vez en cuando entran en razón. Sí, mira, vi la noticia, sí señor. Pues mira, menos mal lo que tú dices, que de vez en cuando entran en razón, sí señor. Menos mal. Agrigal de Aristotas, buenas capitán. Eso de la foto de atrás, ¿eres tú con un lobo? Es un perro que pilló un camión. Lo estaba quitando de la carretera. Paco Caza, Chema, esperemos que este maldito bicho nos deje cazar toda la temporada. A ver si tenemos suerte. Claudio, aquí en Sevilla ha llovido toda la noche. A ver si se han ahogado todos los bichos y se acaba ya todo esto. Tienes razón, ojalá fuera así. Estefan, hola, buenas. ¿Qué polichoque necesito para tirar balas? Un saludo desde Aysán, Huesca. Pues vamos a ver, yo tiraré un saludo a Huesca. Yo le pondría 4 o 5 estrellas. Si puedes ponerle 4 o 5, sin problema ninguno, mejor. Y si bueno, si tiras con 3, tampoco te va a pasar nada, pero mejor 4 o 5. Alfredo Montoliva, buenas tardes, Chema, familia de tripulación, aquí confinado. Y aquí este año no cazamos, nadie defiende nuestros intereses. Claro que no, nunca nos defiende nadie. Mira, las Federal, esta es una bala que está muy bien de precio y va muy bien. Esa es de 180, que me parece que es lo que preguntaba él, ¿no? Sí, 180 grains. Pues esa, entonces... Esta bala va muy bien. Y es una bala que está muy bien de precio. Y luego tienes esta otra, que es punta plástico, que son también 100... Esas son 165. Estas son 165 la de plástico, pero 180 grains, esta te iría perfectamente. Y es una bala bastante barata. No sé si vale, mira, 33 euros. O sea, una bala que está muy bien de precio. Y esto tiene una expansión muy buena. Esta era la que yo te decía. No es que te dije el otro día la Federal... Ammunition o algo así, es que me sonaba, no me sonaba muy bien la caja, pero esta te va como Dios. Y la Premier, bueno, pues esta también, lo que pasa es que esta, bueno, tiene menos grains y es punta plástico. ¿Pero qué más? Manuel Jiménez, Aupa Chema, vaya festival de zorzales por el País Vasco, impresionante, tanto Ali Rojo como Común, hoy cuarto cajas... he tirado, saludos. Uy, pues qué bien me lo iba a pasar yo. Un saludo y seguir disfrutando. Jesús Torrealba, saludos a toda la tripulación.
Un saludo para ti también, Jesús. Tripulantes, estáis todos saludados. Juan Prieto, ¿tienes prismáticos buenos? Que el mío se ha roto. Sí, claro que tengo prismáticos buenos. Tengo los mejores. Los mejores. Gerardo Duarte, ¿las carabinas españolas Noriega y Gamo son de mejor calidad que las turcas Hatsan o viceversa? Vamos a ver. No sé qué decirte. Tampoco, yo para mí la calidad es muy parecida. Las Hatsan tienen buena calidad también. Lo único que son un poco más espartanas. No son tan bonitas a la vista. No son tan bonitas a la vista, son un poco más espartanas. Pero vamos, no tienen por qué ser malas. No tienen por qué ser malas. Y bueno, Noriega y Gamo son españoles. Habría que tirar por lo español. Hay que apostar por lo español. Hay que tirar por lo español. Que son de aquí de casa, sí. Y mejor tirar por los de casa. Que me lo decía esta tarde uno que me venía a ofrecer una alarma, que era de Zamora, me decía, y dice, joder, hay que apostar por lo de Zamora. Digo, mira, yo la tengo con uno de Benavente. Claro. Digo, porque entre más cerca deje el dinero, más fácil es que vuelva para mi casa. Claro. Alberto del Río Barcas, hay que ser positivo. Seguro que saldremos de esto y, como dice el asturiano, a la guerra se va lloviendo. Mucho ánimo a todos. Mucho ánimo, sí señor, claro que salimos. ¿Cómo no vamos a salir? ¿Cómo no vamos a salir? No, no os quepa la menor duda. Y antes de lo que pensamos. Diego Couso Rodríguez, hola Chema y familia. Hoy llego tarde, estuve secando el rifle que hoy llovió. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Pues sécalo bien porque si no ya sabes lo que le pasa. Coge catarro enseguida. Jesús Torralba, ¿por cuánto sale un tica como el tuyo, más o menos? 1.200, me parece. Me parece que 1.200. Menéndez, hola. Hola a todos. Un saludo del asturiano. Un saludo, asturiano. Mira, acababa de decir este que la guerra se iba lloviendo. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Álvaro Furones Oriz, Chema, siempre te vemos con chaleco. ¿Usas cazadora para ir por la calle? No, porque, por la calle va en bañador. Porque así te enrayas de frío. Enrillas de frío. No, el chaleco lo tengo aquí. Lo tengo aquí porque tengo más desahogo. Porque con la cazadora estaría... ahora porque apago Mariví el cacharro este. Si no, bueno, esto calienta bastante, no se está mal. No se está mal, pero bueno, si estás parado, sí, pero... parado no sobra nada, ¿eh? Y bueno, pues con el chaleco ando mejor. Tengo el chaleco por eso. Pero sí que tengo cazadora. Porque si no, claro que me enrillo. Tú verás que me enrillo. Pero hasta hace poco, siempre iba con el jersey, nunca me ponía cazadora. Pero es que ya cuando fueron pasando los años, dije, no. Calzoncillos largos y la cazadora. Miguel González López. Buenas tardes, tripulación. ¿Cómo se presenta la temporada por esas tierras vuestras? Por aquí en Extremadura está la cosa fastidiada. Se están suspendiendo bastantes monterías. Un saludo. Claro, y aquí, bueno, pues aquí parecido. Igual. Aquí parecido por la mierda del puto bicho de los cojones, pues... pues ya sabes lo que pasa. Bueno, aprovecharemos cuando podamos y esperemos que el año que viene estemos mejor. Esperemos que estemos mejor. Yo creo que sí, yo sí lo creo. Aunque todavía andemos con mascarilla, yo creo que estaremos bastante mejor. Ya. Josué Tarín, vivan las mujeres y las suegras. Ole ahí. Muy bien, Josué, muy bien, sí señor. Sí, porque tú no las defiendes, ¿eh? Tú dices... yo, a las mujeres, vamos a ver, si yo soy más feminista que los del Ministerio de Igualdad. De Igualdad. Claro, de Igualdad. Igualdad. Por eso, si soy más feminista yo que nadie, ¿cómo no voy a defender a las mujeres? Vamos, por encima de todo. Antonio Serrano Corbella, hay más tontos que perros descalzos. Hostia, pues cuidado que tienes razón. Tienes toda la razón, mira, nunca lo había oído, pero sí. Claudio Félix Rodríguez de la Fuente dijo en un documental hace mucho tiempo que pasaría esto del virus, y no se ha equivocado. Dijo que pasaría por tanta contaminación que provocan los humanos. Sí, claro que será por contaminación que provocamos, y seguimos contaminando, y a este paso también oí en un documental que necesitaríamos 3 o 4 tierras. Porque con la Tierra solo no nos llegaría. A lo mejor por eso quieren ir a Marte. No lo sé. Pues los podemos desterrar para allá todos. Pero ya es que no es solo contaminación material lo que tenemos. Es contaminación de todo tipo. Sí, también psicológica. Psicológica y bueno, en fin. Caza XD, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pipo Guard, mucho ánimo a todos los tripulantes, siempre adelante. Mucho ánimo, tú siempre para adelante, vosotros para atrás ni para coger impulso. Gerardo Duarte, Chema, deberías usar mascarillas camufladas en lugar de blancas. Nada, yo, ¿para qué? Así se me ve mejor. Miguel Sobrino, buenas tardes. ¿Cómo va la familia? Aquí quieto, que hay que sacar los galgos. Con la barca. Ah, bueno. Sí, por ahí también sí. Por Mota del Cuervo, por ahí caería también lo suyo. Seguro. Juan Pablo López, buenas tardes, familia.
¿Qué mira recomiendas para una Norica Dragón? Gracias. Para una Norica Dragón, bueno, pues mira, para una Norica Dragón es de resorte, te puede valer una un poco más, una Nico Stirling, una 4x32, una Zasdar te puede valer también, te puede valer la Norica Light King también, cualquiera de ellas. Para esa carabina te puede valer cualquiera. Leoncio... Hombre, que sea un poco buena, que tenga un poco de calidad. No compres algo que luego no veas. Leoncio Sobrero Corral, buenas tardes, tema familia y tripulación. Ánimo a todos. Y al decir a Álvaro que ánimo y espero que todo se arregle. Un abrazo. Claro que se arreglará, no te preocupes. Álvaro González, la gente se preocupa de no poder ir a tirar tres tiros y de verdad que no te imaginas el impacto que te causa cuando miles acaban mal. Yo puedo tirar tiros todos los días y hoy me di cuenta de lo que es. Pues sí, tienes razón, tienes razón. José Luis López, buenas noches. La semana pasada os descubrí y me he visto todos vuestros vídeos de un tirón. Un saludo a toda la tripulación. Muchas gracias, pues te has tenido que pasar un rato cojonudo. Muchas gracias, muchas gracias. Álvaro González, gracias por animarme, pero mi vela se apaga. Álvaro, vamos a ver. ¡Por Dios! Hostia, Álvaro. Vamos a ver, eso ni se te ocurra, tío. Joder. Vamos a ver, que no pasa nada, Álvaro. Que no es el fin del mundo. Que no pasa nada. Xavier y Todd, buenas noches, Chema y familia. Esta tarde estuve cazando la becada, pero el único que vi son setas. Menuda setada. Bueno, pues mira, por lo menos algo es algo. José Antonio anima a Álvaro, pues te animamos entre todos. Álvaro, si me quieres llamar, tienes mi teléfono, llámame y hablamos cuando te dé la gana. Sí, te animamos. No te preocupes, te animamos, me llamas cuando tú quieras. Porque, no sé, es mejor desahogarse y... A ver, que no pasa nada, tío, joder. Hay que estar animados. Francisco Javier, sois mi familia, ya tenéis mi like. Muchas gracias. Chicho Sánchez, hola Chema, estoy pensando en comprarme una Benelli... Etos calibre 20 para tirar palomas torcaces y quería saber su opinión sobre este calibre. Hombre, te puede valer. Yo te recomendaría el 12. Yo como calibre te recomendaría el 12. Para mí mejor, pero bueno. No lo sé. Tú coge lo que quieras. Yo te recomendaría el 12. El 20 es bueno por el peso, ¿no? Sí, bueno, pero vamos a ver. Abate parecido. Ya. Del 12 tienes luego más variedad de cartucho. Tienes bastante... tiene más plomada, tiene, no sé, si vas a tirar torcaces un poco largas, yo te recomendaría el 12. Pero bueno, si tú estás convencido del 20, puedes comprar el 20. A ver, espera, que me he perdido. Antonio J, saludos, Chema, familia y tripulación, mi like como siempre. Muchas gracias. David Fernández, ¿crees que pondrán la caza como actividad esencial? Pues no lo sé, deberían. Mira, en Cataluña lo han puesto, o sea, deberían. Yo creo que sí. Charlie Flynn, ¿cualquier tiempo seguro? Si hace mucho viento y llueve. ¿Cualquier? Tiempo seguro. No sé qué quieres decir. Si hace mucho viento y llueve, no sé lo que quieres decir, Charlie. A lo mejor para salir a cazar o a la hora de disparar. Sí, bueno, que cualquier tiempo seguro que haga viento y llueve, bueno, sí. Pues quiere decir eso, sí. Emilio Pérez, buenas familia. Chema, una pregunta. ¿La culata y el guardamanos de la Benelli Belmonte sintética vale para una Benelli 125? Vamos a ver, la 125, para la 121 sí. Para la 121 sí. Habría que consultar. Te lo puedo mirar si quieres. Me escribes ahí al WhatsApp y te lo digo. Si quieres, me escribes ahí y te lo digo. Claudio, te saluda Mariví. Dice, hola Mariví, hija, ¿cómo estás? Un saludo de tu hermano mayor. De tu hermano mayor. Álvaro González te pregunta, ¿las balas RVS decían que eran muy buenas? Sí, vamos a ver, yo mira, RVS no tengo. Esto es como todo. Hay gente que le van bien, hay gente que le van mal, hay gente para todo. Miguel Sobrino, saludos para todos y sobre todo para Álvaro. Muchos ánimos. Muchos ánimos, sí señor, muchos ánimos. Dani Biffer, hoy para terminar el directo queremos un mensaje optimista de Mariví, hija. Creo que nos va a hacer falta. Pues sí, y ella sí que os lo puede dar también, porque también yo creo que también necesita decíroslo, el mensaje optimista. Hay que pensar siempre positivo, ser uno optimista, porque hay que ser optimista, y tirar para adelante siempre. Tienes toda la razón, sí señor. Alejandro Casado, las Federal y las Norma son bastante buenas. Sí, las Federal son más baratas que las Norma y van muy bien. Los americanos en cuestión... En cuestión de pólvora, lo hacen bien. Echan la cuenta justa y lo hacen bastante bien. Rodrigo, ¿recomendarías cartuchos biodegradables?
Si puedes, si los tienes a tu alcance para poderlos comprar, sí. Álvaro te da las gracias por las balas, por enseñárselas. David Gómez, yo utilizo las Federal Fusion en 180 grains en calibre 300. Y mano de santo, si das claro. Sí, claro, a ver, si das claro. Álvaro González, gracias por todas estas tardes y directos tan entretenidos con tan buena gente. Espero que todo os vaya genial en la vida. Un abrazo y besos para todos. Bueno, Álvaro, que esto no es una despedida, ¿eh? A ver, que esto no es una despedida, ni mucho menos. No empecemos. Carlos García, hola amigo Chema, yo soy de los tuyos, cartucho del 6-34, no fallan, poco plomo y abatido. Que sí, yo soy de los del 6, y sí, y no sé si no me cambiaré al 5 como tiraba mi padre antiguamente, menos plomo y abate lo mismo, porque si no me pasa como os dije el otro día con los conejos, no hace falta que le eches arroz, ya tiene bastantes granos. Pedro Luis Ferrero Ballesteros, Chema, ¿quieres que te meta en un grupo de perros de caza de WhatsApp? Bueno, no hay ningún problema. Juan, méteme, que así veo perros para ahí, no hay ningún problema. Juan Prieto, el sábado aquí en Cataluña lloverá, o sea que no podré salir a cazar, qué pena. Yo voy con térmica y chaleco, voy de lujo. Vamos a ver, a la guerra se va lloviendo, dice el asturiano, o sea que si llueve no tienes disculpa para no ir. Si hay niebla no se puede, pero si llueve se va, a la guerra se va lloviendo. Claro, y con la térmica y un chaleco se va muy bien porque abriga sí. Bastante y vas ligero. Claro. Carlos Crespo, saludos a toda la tripulación. Chema, ¿qué opinas del rifle Heinel SLB 2000? Saludos desde Tarraco. No lo conozco. No sé, no lo conozco. Un saludo a Tarraco. Fonsi 89, ¿has tenido algún bretón? Sí, he tenido dos. Yo creo que han sido los dos perros... peores que he tenido en mi vida. Vamos, peores. No, uno me lo mató una yegua que tenía. Una yegua que tenía mi padre. Estaba siempre allí chupándole las patas y un día lo mató. Y el otro se lo di a alguien porque, bueno, nunca me cazaron. Y por eso le cogí un poco de tirria a los bretones. Sin embargo, hay bretones, hay gente que tiene bretones y encantada de la vida con ellos. Encantada de la vida con ellos. Manuel Jesús Urbano Casado, ¿qué opinas de los Baileys? Bueno, para gustos. En definitiva, son polichoques. Yo qué sé, para gustos. Paul M., he visto que existen unos balines que limpian el cañón al disparar. ¿Sabes si funcionan bien? Gracias. No los he probado nunca. Sí que los he visto, pero no los he probado nunca. No lo sé. Pero para limpiar el cañón, lo mejor que puedes hacer es meter una baqueta y es como te queda limpio. Y olvídate de lo demás. Miguel González, Chema, ¿tienes polichok para la escopeta Winchester SX3 y cuánto cuesta? No, no tengo. Antonio C., ¿cuál es la carabina del 5,5 más silenciosa? Dudo entre Cometa Fenix 400, Norica Dragon GRS, Gamma Whisper. Pues silenciosas... Silenciosas me parece que son todas parecidas. Son muy similares. Son muy similares. El que tenga más bocacha o menos, no hagas ni puto caso, ¿eh? Que el ruido te van a hacer todas el mismo. La que más te guste. Isaac González Vaquero, hola Chema y familia, estoy pensando en comprar una carabina Hatsan 135 bortes. ¿Tú tendrías esas carabinas? Pues sí, sí que la tendría. Y si no la tengo, te la consigo. Si no la hay aquí ahora mismo, te la consigo, no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Si me dices lo que quieres, te digo... Isidro Escote Santos, buenas tardes, Chema, familia y tripulación, saludos y ánimo. Un saludo. John Freddy, desde Estados Unidos. Un saludo a Estados Unidos. Tito Alfaya, acabaré después de veros, entro en el curre, un abrazo y que todo salga bien, un saludo. Un saludo también para ti, el curre es lo primero, eso que no falte, el curre que no falte. Claudio, un saludo Álvaro, tú siempre para adelante, no te rindas nunca, un abrazo campeón de un amigo. Nunca se puede rendir uno. Juan, familia, saludos y cuidaros, yo en el curro. Bueno, eso está bien. Carlos Crespo, un saludo Álvaro, le animan. Entonces, sobre Corral, aquí en Asturias la caza está como una actividad esencial, pero como nos quieren meter en casa y lo que hoy es blanco, mañana es negro, a saber qué pasará. Sí, no, en eso tienes razón, Leoncio. Lo que hoy es blanco, mañana es negro y de la noche a la mañana, pues dicen cualquier... Yo qué sé lo que pasará. Jaime M., buenas noches, Chema y Cuerpo Técnico. Llego a la bendición. Sí, llegas a la bendición todavía. Juan Fernández, estabas amenazado de muerte, jaja. Emilio Pérez, la 125 es la superpluma de las que no tienen banda, pero sí tiene polichoques.
Sí, bueno, pero no preguntaba por los polechoques, preguntaba por la culata y el guardamanos. Ya, bueno, no sé, querrá decir que la tiene él y... Ah, bueno, sí. Adrián García, hola Chema, ¿vendes carabinas Webley? ¿Webley? Webley. No las conozco. David de V, a la guerra se va lloviendo, pero si hay niebla se cogen unas setas, ¿eh? Hombre, claro, eso es lo que hice yo. Ay, eso amigo. Eso es lo que hice yo, para no perder el tiempo. Luna estaba desquiciada y ladra que te ladra. Y ladra que te ladra. Y yo diciéndole, pero vamos a ver, tranquilízate, que ya saldremos si se quita la niebla. Ella lo único que pensaba era en meterse entre las zarzas y echar algún conejo. Pero bueno, cogí las setas y luego al final se levantó la niebla. Dijeron los otros, oye, setero, quítate de ahí que vamos a empezar a cazar. Dije, pues fuera, fuera. Vámonos que cogemos la escopeta y a buscar conejos. Y bueno, no se nos dio mal. Ay, espera un segundín, que me he perdido. Alfredo Montoliva, yo no puedo salir del municipio y no puedo cazar. Me conformo con sacar los perros al lado de la nave. Ayer me engalgaron uno por un rastrojo, con unos quiebros chulísimos. Pues muy, sí, son muy chulos, sí, los quiebros que pegan. Cristóbal, Cristóbal, ¿qué opinas de la Cometa Orión? Buena carabina. Bueno, Cometa tiene muy buenas carabinas. Adrián te decía que le saludaras, el que te preguntó antes por la Webley. Adrián, un saludo para Adrián, estás saludado. Alberto Castaño, hola Chema y familia. Estoy entre la Gamo Whisper IGT o Norica Speeder GRS. ¿Cuál me recomiendas? Norica. Norica Speeder GRS. Paviga, hola. Sin pensarlo. Chicho Sánchez Pérez, hola Chema. Lo del motivo del calibre 20 es porque soy parapléjico y tiro de sentado encima de un quad. Ah. Y muchas veces el primer tiro me descentra mucho y vale. Cuando tiro el segundo ya está larga la pieza. Entonces sí, entonces tira con el 20. Entonces tira con el 20 o incluso con el 28. Porque tú tira con algo que tires cómodo. Tira con lo que más cómodo tires. Maribí, dale un mensaje de alivio a todo el mundo. Y diles que esto no pasa nada y que todo... Vamos a ver, señores. Todo el mundo para adelante. Sé lo que es estar esperando por la puta prueba. Que no llega y que no llega. Menos mal, a mí me salió negativo, menos mal. Si no, igual me había muerto. Sí, muerto de... No, y cuando dice que se había muerto, poco menos. Mirad qué calentura le salió de estar esperando por la prueba. O sea... Que no pasa nada. No, bueno, ánimo y pa'lante, que claro ánimo, que no pasa nada. Claro ánimo. Que no pasa nada. Ánimo y pa'lante. Claro que de todo se sale. Es que... El lunes os quiero ver aquí a todos. Y a ti también, Álvaro. Con mucho ánimo. Imagino, Álvaro, que a ti te gusta viajar. Yo hice una cosa. Cogí el ordenador y busqué destinos. Para verano. Pues sí. Que sí, que no pasa nada. Que no pasa nada. Ánimo, que no pasa nada. Y el lunes te quiero ver ahí. Y Santi, como te vengas abajo, te mato yo, ¿eh? No el coronavirus. Bueno, chicos, venga. Hasta el lunes. Bueno, pues hasta el lunes, pasarlo bien, disfrutar del fin de semana, a ver si podemos salir de caza, yo creo que sí, y pasarlo muy bien. El lunes os espero a todos, ¿eh? A todos. Venga, muchos ánimos, chicos, y buen fin de semana. Venga, buen fin de semana. Adiós.